Diablo, Juan Pablo, está. Mira, míralo cómo está. Míralo, está contento. Por fin te montaste. ¿Ah? A fantamear para la calle. Deja la fiebre, coge los ojos. Juan Pablo. Pero ven acá, Juan Pablo. ¿Qué fue eso? Juan Pablo, suave. Juan Pablo. Juan Pablo. ¡Aña! El primer día se de. Interrumpimos su programación para un boletín especial. Notituco. Noticias de primera mano. Una vez más, le traemos un informe de última hora. Yo soy Tuco Rosanales y aquí le presento el nuevo reportaje sobre el incidente de Héctor. Como reportamos exclusivamente en nuestro último reporte reportado, los orígenes de Héctor vinieron de su amigo de Xbox Live en común, FireGTV. Nos ha llegado un video de parte de nuestros correspondientes sobre FireGTV confirmando que Héctor vino de su lista de amigos. Aquí lo tenemos. Pero te pregunto, pero, okay, hombre, ¿cómo las partidas eran 3-3? Le dio join. Porque estaba, pero, no estaba invite only, estaba friends of friends. O sea, que lo más seguro era un amigo de ellos que entró. Ok. O sea, era un amigo mío, para colmo. Yo no sabía, lo primero es que yo no sabía que estaba friends of friends. Lo segundo es que él tampoco sabía que yo estaba bregando en un torneo. Y yo me quedo como cuando entra, yo me quedo callado. Yo sí, o sea, yo digo lo de entró alguien, pero yo sé quién entró. ¿Entiendes? ¿Quién entró? Y yo estoy así, hago. Tú como que, ¡ya, puñe! Y yo me quedé callado porque estaba todo. ¿Tú te imaginas que había un fire? En el chat habían 100 personas encabronadas. El chico estaba todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y así que sí, mi bichi. Y había que decir, oye, la persona que entró era nada más y nada menos que, no, que my friend Héctor, el director de IT de la Guiando Podcast. ¡Ey, adiantre! Ya, no te cabrón. Yo soy Diego. Entró alguien en el juego. Entonces, ¿quién carajo entró? ¿Qué siete? Yo, toda la noche en ese momento me quedé callado. Yo no conocía a Héctor. Sí, bueno, ¿tú te imaginas que se hubiese tirado en el juego, que tuviese el mic abierto? ¡Fire, ¿qué haces? Yo lo primero que hice fue le decir, cabrón, salte del juego, que estamos en un puto torneo. El cabrón me dice, cabrón, yo me asusté y apagué la máquina. Vale, yo apagué la máquina. Esto causó una serie de protestas. Aquí el exclusivo reportaje de parte de mí mismo. Millones de boricuas marcharon una de las vías principales en contra de Héctor por sus acciones en el pasado torneo. Muchos cartelones y banderas de hashtag Héctor Mababicho se vieron en las protestas. Entrevistamos a uno de los protestadores sobre su opinión de Héctor. Un saludo a Héctor y a la madre que lo parió también. Las protestas y las marchas han sido pacíficas, sin algún incidente de violencia, y se espera que continúen así. Estaremos monitoreando esta situación para algún otro reportaje en el futuro. Soy Tuco Rosanales, y esto es NotiTuco. Noticias de primera mano. Y recuerden, siempre, manos arriba.